¿Qué tal, amigos de nuestras plataformas? La pelea planteada como el gran duelo entre dos de los mejores jóvenes exponentes de esta generación transcurrió con el resultado esperado. Yerbonta Davis noqueó a Ryan García. A continuación, algunos apuntes. Un duelo interesante, bien planteado tácticamente desde las dos esquinas. Únicamente lo que sí se vio, que un boxeador, Davis, está en un nivel superior a otro, en este caso a García. Los dos en el peso pactado, era 136 libras, rozaron las 135, lo cual habla bien del profesionalismo de ambos. Del combate, García comenzó rápido desde afuera, tratando de mantener a raya a Yerbonta Davis a base de relampagueantes combinaciones que pocas veces llegaron al cuerpo del escurridizo estadounidense. Por ratos pareció un combate con muchos agarres, con alguna que otra queja, escaramuza, pero lo cierto es que todo este escenario pintaba para el desenlace a favor de Yerbonta Davis. En el primer asalto vimos ligeramente arriba ganar a Ryan García. ¿Por qué? Porque pudo mantener a distancia a su más pequeño rival, pero en el segundo, una mano zurda cruzó a Ryan García y aquí comenzó a verse que la quijada le fallaba. Eso sí, demostró tener corazón, se paró y a partir de ahí capió el temporal y boxeó algo en los siguientes asaltos. Sin embargo, también otro apunte, algo transcurría. Yerbonta Davis encontraba su distancia, efectuaba con bastante precisión los contragolpes y se iba sumando poco a poco round en los que no había tantas acciones, pero las pocas eran efectivas a favor de Yerbonta Davis. En el séptimo asalto, el momento clave, el momento decisivo, Yerbonta Davis, con su estatura, con la forma que tiene de pelear, es mucho más pequeño que el resto de sus rivales, trabaja bien abajo y conecta un gancho al hígado que definíamos como una puñalada. El efecto retroactivo, se mueve hacia atrás Ryan García, la cuenta y no hay más. Knockout a favor de Yerbonta Davis, quien mejora su marca, aumenta sus porcentajes de knockout. ¿Qué enseñanza nos deja esta pelea? Indudablemente se trató de vender como un duelo más parejo de lo que en realidad fue. Yerbonta Davis, un púgil de nivel superior de grandes ligas, y un Ryan García que, si bien promete, habría que a partir de ahora replantearse su carrera, porque tal vez este es el primer rival de puntería al que enfrenta y lo derrotan de forma inobjetable. Estos son los apuntes que nos dejó la pelea entre Yerbonta Davis y Ryan García, en el que García, un chico muy popular en las redes sociales, perdió su invicto y en su futuro ahora tejen algunas incertidumbres.